Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Un saludo a todos los participantes y las participantes de la Escuela de Gestión Pública y del programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Mi nombre es Raquel Romero, formo parte de la Fundación Colectivo Cabildeo y nosotras trabajamos, somos una organización de mujeres que trabajamos por el empoderamiento de las mujeres y la construcción de una nueva sociedad en la cual la descolonización y la despatriarcalización sea el camino hacia la construcción del vivir bien. En esta oportunidad vamos a hablar del módulo sobre descolonización, despatriarcalización y presupuestos sensibles al género. Antes que nada, antes de empezar con las unidades del módulo mismas, es importante reconocer y dejar establecido qué es la Constitución Política del Estado Plurinacional en sus artículos 8 y 9, la que da sustento a todo este accionar y a todo este trabajo y a toda esta deliberación en la cual nos encontramos. El artículo 8 concretamente está referido a todos los valores y principios que hacen al vivir bien, a la complementariedad, a la construcción de un Estado con igualdad, con equidad,
con igualdad de oportunidades, y el artículo 9 de la Constitución Política del Estado nos habla claramente de la necesidad de construir un Estado plurinacional reconociendo las diversidades desde la descolonización de nuestras estructuras sociales, económicas, políticas, y este es uno de los temas que vamos a abordar en esta ocasión. En esta oportunidad vamos a presentar el módulo de despatriarcalización, descolonización y políticas públicas y presupuestos públicos sensibles al género, que está compuesto de 4 unidades. La primera unidad es la unidad de despatriarcalización y descolonización hacia la construcción del vivir bien. La segunda unidad está referida al patriarcado y despatriarcalización desde la mirada de las mujeres. La tercera unidad se refiere a políticas públicas y política fiscal. Y la cuarta unidad está referida a presupuestos sensibles al género. Para empezar, voy a dar inicio a la unidad 1, que es de despatriarcalización y descolonización, dando paso a mi compañera Marta Lanz. Bienvenidos y bienvenidas a este curso, a esta charla, a este diálogo que vamos a empezar con el tema del origen de la colonización y la descolonización. Este es un tema que vamos a abordar un poquito desde una mirada más amplia, considerando que para entender los efectos de la colonización en nuestro continente es fundamental acercarnos al proceso de construcción del sistema capitalista. Así podemos mencionar que el paso del feudalismo al capitalismo ha supuesto un proceso de acumulación originaria del capital que se ha asentado en 3 grandes procesos y que fundamentalmente nos han afectado a nosotros como pueblos. La colonización, el esclavismo y la caza de brujas. Para hablar de la colonización, diremos, como todos lo sabemos, que el descubrimiento de América no fue un hecho casual. La invasión y colonización tampoco fueron hechos casuales, sino que más bien respondieron a la necesidad de expansión del sistema capitalista en ese momento, en sus ciernes, en sus inicios, y la necesidad, por tanto, de abrir mercados, de encontrar recursos naturales y, sobre todo, de encontrar recursos también humanos, ¿no?, que pudieran servir para la explotación de los recursos humanos y, por tanto, la consolidación del sistema capitalista como tal. Es, por tanto, la colonización la base que ha permitido, ¿no es cierto?, consolidar este sistema, pero sobre todo consolidar la riqueza de los países del norte a costa de la explotación de los recursos naturales y humanos de las colonias en general, ¿no? El sistema esclavista entonces se desarrolla entre los siglos XV y XIX. Una vez descubierto el continente americano, se desarrolla un extenso proceso de colonización y por lo tanto también la necesidad de mano de obra barata para continuar explotando los recursos naturales que se encuentran en nuestras tierras. Es allí donde españoles, holandeses y franceses empiezan a generar, a estructurar todo un proceso de tráfico de esclavos desde el continente africano. Las cifras, ¿no es cierto?, nos hablan de más de 60 millones de esclavos que han salido del continente africano hacia nuestro continente, pero también otros continentes y regiones del mundo entero. Pero de esta cifra, 24 millones de esclavos, hombres, mujeres, niños, llegan a nuestras tierras y especialmente a la parte sur de lo que conocemos ahora como Norteamérica, Brasil y el Caribe. Paralelamente, también coincidentemente,
En los siglos XIV, entre los siglos XIV y XVII, se despliega lo que se conoce como la Casa de Brujas, que va a ser un proceso muy extendido también, sobre todo en los países europeos, pero que también llega a nuestras tierras con el nombre y al amparo de la Iglesia Católica con lo que va a ser la Inquisición. Esta es una... La Casa de Brujas fue un proceso que consistió en una poderosa dinámica de expropiación social dirigida sobre el cuerpo, los saberes y la reproducción de las mujeres. Es decir, que esas historias que nos cuentan de las brujas con sus escobas y su nariz larga, pues es puro cuento, ¿no es cierto? Lo que se buscaba realmente era lograr que las mujeres no avancen en los procesos que habían estado iniciando de incursionar en la ciencia, en la medicina, en el uso de plantas medicinales, en tecnología, etcétera. Entonces, y por otro lado, también se necesitaba que las mujeres se queden en su casa para poder, ¿no es cierto?, digamos, reproducir o mantener a aquellos obreros que iban paulatinamente saliendo de sus hogares, de sus comunidades, para reforzar las grandes industrias que empiezan a florecer en estos siglos con el desarrollo del capitalismo. Entonces, estos tres procesos, ¿no es cierto?, van a ser fundamentales en lo que es la acumulación originaria del capital y fue uno de los procesos más sangrientos de explotación de los seres humanos y la naturaleza, bajo formas tal vez todavía muy rudimentarias, etcétera. La explotación, por tanto, de los recursos humanos y los procesos laborales en lo que luego vamos a conocer como las grandes fábricas y etcétera, la producción en escala, van a requerir, pues, por lo tanto, de una gran explotación de los recursos humanos. Entonces, estos tres procesos que en síntesis buscaban transformar a los humanos en asalariados o esclavos y enclaustrar a las mujeres en la casa, están articulados al desarrollo del capitalismo. Por tanto, eso nos está mostrando también la dimensión del hecho histórico y sus consecuencias para nuestros pueblos, que básicamente van a ser el racismo y el sexismo. Bases sobre las que se van a asentar el colonialismo hasta nuestros días y, por tanto, también muestra la necesidad de luchar no solamente contra el racismo y el sexismo, sino fundamentalmente luchar contra las estructuras que sustentan y sostienen estas formas de relacionamiento, de construcción social que se han engarzado en las estructuras estatales, societales, etcétera, y que son justamente las razones para las que hoy día estemos luchando contra o estemos luchando por la descolonización y la despatriarcalización en nuestro país. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Colonialismo. ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué es el colonialismo? Se caracteriza fundamentalmente por una profunda intolerancia, prejuicios étnicos y sociales, es decir, racismo, sexismo, de los grupos de poder hacia la población indígena. La colonización fue presentada como una relación entre el civilizado blanco europeo, y nótese que digo el civilizado,
¿no? Y el bárbaro, indígena, el salvaje, es decir, el colonizado. Esta relación fue siempre violenta, primero por las armas que trajo el conquistador, el español, pero también por otras formas de violencia que se asientan en el ámbito político, el uso de la fuerza, la imposición económica, social, cultural, etcétera, de formas de ser, pensar, vivir, que no eran las propias de nuestros pueblos. Estas formas de violencia, ¿no es cierto?, se articulan además a lo que ha sido todo el proceso de colonización mental, que es la base para la consolidación del proceso posterior de colonialismo interno que vivimos en nuestro país y del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, uno de los espacios y las instituciones fundamentales para mantener y reproducir estas formas coloniales de convivencia fueron la religión, la educación, la ciencia, el arte, la medicina, como instrumentos de producción y reproducción de las jerarquías de opresión y explotación. El proceso de acumulación originaria del capitalismo en América, por tanto, ¿no es cierto?, se desarrolló a partir de estas dos variables centrales, el racismo y el sexismo. Pero además, ¿no es cierto?, una de las formas de exclusión y dominación de los pueblos originarios tiene que ver con la expropiación de la tierra, extendida, amplia, en algunos momentos mucho más dura para los pueblos indígenas, y la eliminación forzosa y violenta de la diferencia cultural y racial. Es decir, ¿no es cierto?, se buscaba la homogeneización de los pueblos, la homogeneización a través del uso del castellano, del español, ¿no es cierto?, y por tanto el olvido y el menosprecio de nuestras propias lenguas y nuestras propias culturas. Entonces, en la condición colonial expresa el ejercicio del poder de clase asentado en la subalternización de la diferencia étnico-racial y en la explotación de los medios de producción. Estos dos elementos van a ser fundamentales para la consolidación de este sistema colonialista. Y aquí es importante hacer un poquito esta diferencia porque a veces confundimos, ¿no es cierto?, estos procesos de colonización y pensamos que la colonia o el colonialismo, la colonización se dio con el descubrimiento de América y acabó con la República, ¿no? Sin embargo, el proceso de colonización dio lugar a un amplio proceso de colonialismo interno. El primero, el colonialismo, ¿no?, la colonización como hecho histórico, digamos, fue empieza en el momento del descubrimiento de América y se extiende mientras un país, ¿no?, una nación que era la nación española, se asienta y se impone sobre otra nación que eran nuestras naciones indígenas, ¿no? El colonialismo interno, entonces, desarrolla procesos mediante los cuales los pueblos culturalmente distintos, por lo común llamados etnias o grupos étnicos, pierden su identidad o por lo menos se dan grandes intentos a través de la escuela y otros medios, ¿no es cierto?, de que así sea, de olvidar nuestra cultura, nuestra identidad. Pero un mecanismo son las políticas que se diseñan para tal fin a través de la escuela, los medios de comunicación y la misma iglesia, y también se intenta la pérdida de nuestros valores religiosos, nuestras prácticas culturales, etcétera. Se olvida que estos pueblos y las mujeres en especial habían producido tecnología, habían producido sus propias formas de comunicación, digamos, a través de la palabra, a través de los las texturas que las mujeres tejen en las comunidades y que expresan toda la historia y el simbolismo y las cosmovisiones de los pueblos, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto?, todo ese
ese esfuerzo por desestructurar no solamente la parte económica, sino también cultural, ¿no es cierto?, se va a reflejar y se va a ir prolongando hasta nuestros días y va a tener efectos específicos sobre los hombres y las mujeres indígenas. Pero también sobre los hombres y las mujeres en general, de acuerdo a la distribución del poder de manera diferenciada de acuerdo a la pertenencia étnica, social y de clase, ¿no? Entonces, podemos decir que el colonialismo tuvo efectos específicos tanto en hombres como en mujeres, pero en las mujeres, ¿no es cierto?, se da la doble forma de discriminación por ser mujeres y por ser indígenas. Entonces, podemos señalar que la colonización desde la vivencia de las mujeres es, en primer lugar, la memoria de la exclusión. Cuando hablamos de colonización, las mujeres no pueden más que recordar lo que han vivido en su propio cuerpo, la discriminación que han sufrido por tener trenzas, por vestirse de otra manera, por llevar la pollera, ¿no es cierto?, por usar chinelas las hermanas de tierras bajas, ¿no? Esas son las formas en que el colonialismo se ha expresado en las mujeres, es decir, se ha expresado en su propio cuerpo. Por lo tanto, para las mujeres, ¿no es cierto?, el colonialismo no ha sido aprendido como concepto, ¿no? No es un término retórico que las mujeres lo aprenden en la escuela, lo han vivido. Y esta vivencia les permite a ellas percibir cómo las relaciones de poder de género son parte del colonialismo, porque ellas han sido permanentemente discriminadas tanto por ser mujer como por ser indígenas, ¿no?, por su condición étnica. Silvia Rivera además señala que un efecto perdurable de las mentalidades del Estado colonial y que han estado vigentes hasta hace muy poco, ¿no es cierto?, han sido los sistemas clasificatorios étnico-culturales, ¿no?, donde esta visión de la diferencia étnica ha permeado las clases, las relaciones de poder y las distinciones sociales que se han establecido en nuestro país. Sistemas que se reflejan en, por ejemplo, todo lo que es la etnificación laboral, el lenguaje y otros que hasta ahora se mantienen. Si hemos hablado de colonialismo, tenemos que hablar entonces ahora de descolonización. ¿Qué es la descolonización? ¿Cómo la vemos, cómo la sentimos y cómo vivimos este proceso también? Decimos que en primer lugar, en la descolonización es el desmontaje de las relaciones de sistemas de poder y de concepciones del conocimiento que fomentan la reproducción de jerarquías raciales, geopolíticas y de género, que son las bases para estas, ¿no?, relaciones de poder tan injustas que hombres y mujeres indígenas han vivido durante siglos, ¿no? Y que además se han ido modificando, pero recreando de diferentes maneras en el mundo moderno, colonial, patriarcal. Se puede señalar que la descolonización es un proceso de liberación, de emancipación del pensar, sentir y conocer de los pueblos. Si eso es la descolonización, ¿qué implica ese proceso? ¿A qué nos estamos refiriendo? Significa, por un lado, la ruptura con el sistema de conocimientos y saberes occidentales instalados en la superioridad lingüística y étnica. Es decir, todo esto que nos han enseñado a desvalorizar, ¿no?, lo nuestro, lo propio. Entonces, significa romper con esas ataduras que nos impiden mirar lo nuestro y recrearlo, reproducirlo, ampliarlo, etc. Supone iniciar un proceso de pensar haciendo, recuperando y revalorizando otras formas de conocer y ver la realidad que han sido desarrolladas por los pueblos indígenas, aymaras, guaraníes, etcétera, y de otros países ahora también, aztecas, mayas, etcétera, mismas que han sido ocultadas, negadas y desvalorizadas permanentemente, ¿no? Además, la descolonización
propone una convivencia humana más allá de prejuicios raciales, patriarcales, sexistas, homofóbicos, etcétera, impuestos por esta modernidad colonial capitalista. La recuperación de los saberes y las nuevas perspectivas, por lo tanto, que nos brinda esta posibilidad de mirarnos y repensarnos a nosotros mismos desde nuestros saberes, nuestra cultura, etcétera, es lo que va a permitir la construcción también de nuevas formas de convivencia, modelos innovadores, innovadores y no solamente innovadores, sino recuperados también desde la esencia misma de nuestros pueblos y de nuestras cosmovisiones, fundamentalmente mirando lo que es la preservación del medio ambiente y las nuevas formas de aprender y vivir que están inscritas en la concepción del vivir bien. Vamos a entrar entonces ahora con esos elementos a analizar con más detalle también lo que es el patriarcado y los orígenes del patriarcado. Este es un tema importante porque nos permite mirar cómo el patriarcado como forma de articulación de las relaciones sociales y humanas, nos van a llegar desde otros continentes, desde otras sociedades, etcétera, y fundamentalmente, como decíamos, a caballo o ¿no? en función del desarrollo del capitalismo bajo sus diferentes formas. Entonces, un poquito para resumir esta mirada y graficarla, ¿no? Un poquito con algunos elementos claves, vamos a señalar que evidentemente los procesos de descolonización en nuestras tierras se han iniciado, ¿no es cierto?, con la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? El derecho a la tierra, al territorio, etcétera, etcétera. Y tenemos grandes hitos también en ese sentido cuando en 1952 los campesinos en general, digamos, acudieron o demandaron el tema de la tierra, pero también demandaban ciudadanía, demandaban el derecho, por lo menos al voto, el derecho a la educación, demandaban los principales derechos humanos, ¿no es cierto?, que se les había conculcado hasta ese entonces. En nuestro proceso, en el proceso que estamos viviendo a partir del 2006, ¿no es cierto?, ya no es solamente la reivindicación de derechos, ¿no?, básicos, de ciudadanía, como fue el 52. Ahora la demanda fue realmente por desestructurar las estructuras que convierten y nos han convertido en países colonizados. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que se buscaba ya en este proceso fue descolonizar nuestras estructuras sociales, económicas, etcétera. Entonces se trataba más bien de una demanda de emancipación de los pueblos. Por lo tanto, vamos a decir que si bien este proceso empieza con la reivindicación de los derechos, avanza hacia la descolonización con el fin, pero, de buscar la emancipación de los pueblos. ¿Para qué? Para avanzar a esa visión fundamental que tiene que ver con la construcción del vivir bien. Thank you.
el año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la nueva constitución política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien y ley del órgano judicial y del Tribunal Constitucional forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. En este bloque entonces vamos a hablar de los orígenes del patriarcado. ¿Dónde y cómo surge esto que ahora conocemos como patriarcado, ¿no? El patriarcado como tal es anterior al capitalismo. Durante el capitalismo se desarrolla bajo ciertas formas, pero es anterior al capitalismo y surge fundamentalmente, ¿no es cierto?, con el paso de las sociedades preagrícolas y recolectoras a las agrícolas y de pastoreo. Este paso marca un cambio significativo tanto en la organización social como en el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad. Si antes la mujer era el centro de la vida, por ejemplo, estaban las diosas que se ocupaban de todas las cuestiones rituales y que hacían y que eran parte fundamental de la vivencia comunitaria, digamos, y de los temas religiosos. Con este cambio, esta entrada a formas ya más sedentarias de pastoreo, ¿no?, y de producción diferenciada, relegó a las mujeres a hacer actividades netamente, tal vez en este ámbito, pero sobre todo relegó a las mujeres o condicionó a que las mujeres, ¿no es cierto?, pasen a ser propiedad del patriarca junto con la aparición de la propiedad privada de la tierra y los medios de producción. Por esta vía, las mujeres dejaron de ser sujetos libres y muy considerados en las sociedades recolectoras. Es decir, que antes de la etapa patriarcal, regía en muchas sociedades la organización matrilineal, que era una forma bajo la cual las mujeres, por ejemplo, podían heredar, las mujeres tenían a su cuidado toda la reproducción de la vida y la organización de las comunidades, ¿no es cierto? Y por tanto, ese ejercicio de este tipo de relaciones y de sistemas y mecanismos culturales y sociales le generaba poder a la mujer, ¿no es cierto? Tenía un poder reconocido además en las comunidades, ¿no? Era un poder real, tanto en la estructura familiar como social. Sin embargo, podemos decir que los principales factores que intervienen en la aparición del patriarcado y la institucionalización de la dominación del hombre sobre las mujeres y niñas también, ¿no es cierto?, fueron dos: el tránsito del nomadismo al sedentarismo, ya que el desarrollo de la agricultura y la ganadería generaron la relegación de la mujer hacia el espacio privado y la reproducción familiar, y por otro lado podemos considerar la división del trabajo al interior de la familia y la sociedad. Es decir, que estos dos procesos van a ir determinando que las mujeres van a ser relegadas al ámbito doméstico y de reproducción. Junto con este proceso surge pues entonces una nueva forma de familia monogámica y patriarcal que va a determinar que la sociedad y la vida social quede como subdividida, como dividida en dos grandes ámbitos: la vida pública y la vida privada. Esta última, la vida privada, ¿no?, que va a empezar a constituirse como un concepto que va a organizar las relaciones, no solo familiares, sino también comunales, van a ser el ámbito específicamente destinado al género femenino, es decir, a las mujeres. De este modo, mientras que la producción de mercancías, la producción social, fue constituyéndose en un ámbito específicamente masculino,
las actividades realizadas por las mujeres en el seno de la familia quedaron reducidas a la reproducción biológica y la reproducción de la fuerza de trabajo. Con el paso del feudalismo al capitalismo, se consolida esta división sexual del trabajo. Por lo tanto, esta va a ser la expresión de cómo el capitalismo va a servirse, va a basarse en estas estructuras para determinar y generar ampliamente esta relación donde los hombres son los que van a trabajar, están en el ámbito público, producen además bienes, ¿no es cierto?, desde el ámbito público, generan ingresos para el hogar, mientras que las mujeres se invisibiliza su trabajo y va a quedar como un trabajo no, en realidad, más que como un trabajo, como eso que hoy en día incluso conocemos como la ayuda que hacemos las mujeres y que prestamos las mujeres en el ámbito familiar. Entonces, podemos señalar que la división sexual y jerarquizada del trabajo y la familia monogámica patriarcal son el origen de la opresión de la mujer en el capitalismo. Esto muestra que el poder se origina, construye y ejerce en el ámbito privado y no únicamente en el ámbito público. El sexismo, por lo tanto, no solo asigna un trabajo diferente y menos apreciado a las mujeres, sino también invisibiliza la construcción del trabajo de la mujer a la acumulación del capital. Ahí es donde aparece este cuño del ama de casa, ¿no es cierto? Porque ¿quién es la ama de casa? No es la mujer que produce, ¿no es cierto? Es la mujer que ayuda en el hogar, ¿no? Entonces, de ahí que el concepto, la noción de ama de casa, fundada en la familia moderna patriarcal, disfraza y oculta la esclavitud doméstica de la mujer y justifica el supuesto no trabajo de las mujeres, ¿no? Además de validar y legitimar la eliminación de este trabajo en las cuentas nacionales, porque como se considera un no trabajo, ¿no?, es una ayuda, entonces no incide, digamos, no se contabiliza el aporte económico que supone este tipo de trabajo que se realiza en el ámbito doméstico. La persistencia histórica de la opresión basada en la diferencia sexual, la explotación de clase y la discriminación por diferencia étnica se produce en el seno de la familia, las instituciones y las comunidades. Son las prácticas cotidianas de las instituciones como la escuela, la religión, los medios de comunicación y las relaciones sociales las que continúan reproduciendo las desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, podemos resumir señalando que el patriarcado es la manifestación e institucionalización del sistema de dominio de los hombres sobre las mujeres, los y las niños, los y las indígenas, y la ampliación de este sistema de dominio masculino sobre las mujeres a la sociedad en general. Solamente para entender este tema de cómo es que el trabajo que realizan las mujeres en el hogar aparece como un tema, digamos, natural. Pareciera que las mujeres hemos nacido y vivimos para realizar las labores domésticas y de cuidado del hogar. Entonces partimos de señalar que no hay naturaleza humana asexuada, ¿no es cierto? Hay hombres y mujeres y para algunos otros sexos también, ¿no? Entonces, hablar de la naturaleza humana sin hablar de la diferencia sexual es ocultar que la mitad de la humanidad está integrada por mujeres. Pero también bajo las formas de dominio colonial y patriarcal, sabemos que esa otra mitad está considerada como que vale menos, como que realiza esas tareas de simplemente apoyo, como que el trabajo que realiza en los diferentes ámbitos es de menor valor, de menor jerarquía que el que realizan los hombres. Boaventura Sousa Santos va a decir que la opresión de la mujer a partir de la diferencia sexual
menciona además que a la dominación sexual que este prejuicio genera la llamamos patriarcado y al sentido común que lo alimenta y reproduce, cultura patriarcal. El patriarcado entonces establece estas características para lo femenino y lo masculino a partir de diferencias biológicas que aparecen como naturales y universales, es decir, como propios de la naturaleza de los hombres y las mujeres. Estas creencias, estas visiones, nuevamente son reforzadas por la ciencia, la religión y la cotidianidad. No es casual que las mujeres hayan ingresado al mundo de la ciencia y la tecnología occidental, ¿no es cierto?, recién en los últimos años, ¿no?, en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque se consideraba que las mujeres no eran capaces de producir ciencia, ¿no? Por ejemplo, al igual que, ¿no?, se consideraba que sus conocimientos y sus saberes no eran, ¿no?, no eran significativos, digamos, no se valoraba sus aportes en ninguno de los ámbitos. Esta visión de la naturalización de estas formas de relacionamiento entre hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que se las considera como naturales. Las mujeres nacieron para A y los hombres nacieron para B, porque esa es nuestra naturaleza, y que se fundan en la diferencia sexual, tenemos que analizarlas también a la luz de lo que ha significado esta articulación con el racismo en nuestras realidades colonizadas, ¿no? Entonces, este sistema de género y raza impuesto a través del colonialismo abarca la subordinación de las mujeres del tercer mundo en todos los aspectos de la vida, económicos, sociales y políticos, y rompió con nociones que reconocían positivamente el poder de las mujeres, como también la homosexualidad, por ejemplo, y entendían el género en términos igualitarios. Sintetizando, podemos decir que la subordinación de las mujeres se ha dado en tres ámbitos. El cuerpo de las mujeres, la reproducción de la fuerza de trabajo y el trabajo doméstico de cuidado de la familia y los patrones culturales discriminatorios. Estos tres ejes entonces van a sintetizar de alguna manera por dónde caminan, digamos, las rutas para la subordinación de las mujeres que se produce y reproduce bajo diferentes formas. Cuando hablamos del cuerpo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la condición de discriminación y naturalización de la desigualdad agravada por la condición de clase y pertenencia étnica, en el sentido de que las mujeres van a vivir en el cuerpo la discriminación, pero no solamente la discriminación, sino el control, por ejemplo, de su sexualidad, ¿no?, el control de los ámbitos en los que va a integrarse, ejercer sus capacidades, sus posibilidades, sus potencialidades, ¿no es cierto? Pero sobre todo el manejo del cuerpo como el ámbito de control desde la supremacía de los hombres. Ejemplos podemos dar muchos. Sabemos cómo las mujeres, incluso para cómo se visten, cómo caminan, ¿no? Existe una serie de prejuicios que van moldeando, van definiendo cómo qué es ser una buena mujer, ¿no? Cómo se viste una buena mujer, cómo camina, con quiénes se relaciona. Es decir, toda una serie de mecanismos que hacen o inciden directamente en nuestros cuerpos, desde la procreación, la reproducción, hasta el ser y sentir. Y el otro ámbito, la reproducción de la fuerza de trabajo y el trabajo doméstico y de cuidado de la familia. Ya hemos señalado que la familia monogámica patriarcal y la división sexual y jerarquizada del trabajo van a ser el origen de la opresión de las mujeres. Donde el sexo, como construcción normativa de la sociedad, establece la jerarquización de las relaciones e invisibiliza la contribución del trabajo de la mujer a la reproducción de la fuerza de trabajo y la acumulación del capital. Es por esta vía también, ¿no es cierto?, de
la invisibilización del trabajo de las mujeres, que se generan también formas de subordinación. Y finalmente, los patrones culturales discriminatorios, ampliamente descritos, y tenemos cien miles de ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo las mujeres y los hombres han sido discriminados por ser indígenas y pertenecientes a tan diferentes pueblos, ¿no es cierto? Pero para la mujer, ¿cómo estos patrones culturales discriminatorios se han manifestado? Se han manifestado de muchas maneras, por esta vía de la discriminación y de la violencia, del feminicidio, de cómo las mujeres no han podido acceder a espacios de toma de decisión, sino hasta muy recientemente, y gracias ahora a la Constitución Política del Estado hay una mucha mayor participación. Todos esos elementos culturales, no es, ideológicos, que hacen pensar que las mujeres deben estar nomás en ciertos ámbitos, relegadas a ciertos espacios laborales, ¿no? De participación, ahí están bien. Esos patrones discriminatorios son también los que reproducen la subordinación. Entonces, van a ser tres elementos, tres dimensiones fundamentales sobre las cuales habrá que incidir para avanzar también en la despatriarcalización. ¿Quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado? Visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.